Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Pops. Vamos a hablar de lo que está pasando en este momento en el programa. Pues amigos, vamos a hablar de primero del avance de lo que podría ser el próximo capítulo 58, donde tendrán que enfrentarse por el desafío de sentencia y hambre, el ciclo de las mujeres, el último ciclo de las mujeres, donde tendrán que definir quiénes seguirán en la competencia en este ciclo de dos. Pero antes les voy a contar algo que pasó en este capítulo 57, pues es que vimos que Tarzán tuvo un hermoso gesto con su compañero Otoniel. Al parecer ellos se la llevaban muy bien y Tarzán, al finalizar la prueba antes de despedirse, le regaló 800 mil pesos para que este no se fuera con las manos tan vacías. Pues como vimos, por el castigo que recibieron, la mayoría se quedaron sin nada de plata. Así que Tarzán, de lo poco que tenía, le dio a su amigo. Así que para todos los que de pronto tienen un mal concepto a Tarzán, no lo quieren o dicen que no es buena persona, vea, aquí demostró un gesto de humildad, un gesto que no lo hace cualquiera, porque hay gente que no es capaz ni de dar ni de 50 pesos ni nada, pero él se atrevió a darle 800 mil pesos, y eso que él también perdió dinero. La verdad, esto demuestra que Tarzán tiene un corazón muy grande. Puede ser bipolar, puede ser a veces loquito, pero vea, esto demuestra muchas cosas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.